Así era. Este es el submarino en Ushuaia, el ara San Juan en el fin del mundo, su último rastro visual antes de que, como admite la Armada, caiga a lo profundo. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina comunican que continuarán con la siguiente fase, que comprende la búsqueda del submarino San Juan en el lecho submarino. Estas postales, registros de los tripulantes, retratos personales de una rutina que no fue, fotos que anclan el recuerdo, ahora que oficialmente se anuncia que no hay ni habrá rescate posible de sobrevivientes. Hay cierto equipamiento que no se va a utilizar más y otro equipamiento que está viniendo para sumarse al resto de la actualización. Últimas imágenes del naufragio, la película que nunca habríamos querido ver, y 44 personas, de los que no habrá, se asegura, más que el recuerdo que supieron ganarse. Es inútil pensar en un rescate ni de vidas ni de restos. Esto también hay que decirlo, porque si el submarino está inundado en su interior, es imposible que otra nave la penetre para extraer nada, porque en el momento que se comunicara un submarino de rescate con ese submarino inundado, la presión hidrostática inundaría al rescatador y lo hundiría inmediatamente. El mar se quedó también con cientos de preguntas sin respuestas. ¿Habrá rescate para ellas? Muy profundo cayeron las esperanzas de los primeros días. Acaba un problema de comunicaciones, tiene que haber salido a superficie y ahora estamos en la fase de búsqueda del contacto en superficie. El tiempo que por protocolo se dedica a buscar sobrevivientes se duplicó en esta oportunidad, pero sin suerte. Regresan a puerto los buques que salieron tras el submarino, quedan en el océano dotaciones mínimas. Y claro, los 44.